Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, miércoles primero de junio del 2016. Comenzarán las cifras de este mes y hoy se espera que la fed, la reserva federal, ponga a circular el libro beige sobre el comportamiento de la economía. y hay eh, muchas expectativas en torno a la reunión que se celebrará el próximo 15 de junio. mientras tanto, la libra esterlina bajaba con fuerza. El, en el día de ayer, frente a 15 de las 16 divisas más importantes del mundo, después de que una encuesta publicada en el Reino Unido mostrase una ventaja clara para los partidarios de abandonar la Unión Europea en el referéndum que se celebrará el próximo 23 de junio. La encuesta del periódico, el prestigioso periódico The Guardian, dando a la salida de la Unión Europea en el referéndum, un 45% a favor y un 42% en contra. Una reciente encuesta de Bloomberg había situado en 45 a favor de la salida y 44 en el no. Y este hecho eh, ha convertido eh, la sesión de ayer en la más bajista eh, de la, del último mes. Este miércoles arranca el mes de junio en el que Todas las miradas estarán puestas en la consulta del Brexit en, en Inglaterra y en la, esa reunión que se va a celebrar la Reserva Federal el, el día 15. Todas las encuestas y todas las eh, entrevistas a los principales líderes. Y los analistas lo que plantean es que la libra continuará una volatilidad creciente a medida que se acerque el 23 de junio. Y sobre todo cuando se perfila que en los primeros meses y sobre todo en el mes anterior, en abril, pues las encuestas daban más hacia la permanencia. Por supuesto. Estamos hablando de un eh, pequeño margen hasta el momento. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que en el caso de la Reserva Federal, lo que los analistas eh, prevén es que la subida de las tasas, que de acuerdo a Yellen debería producirse ya en los próximos meses, eh, se produciría en el mes de julio y no en este mes de junio. Y es importante tomar en cuenta, en el caso del Brexit, que las consecuencias económicas de, de salir del Brexit, eh, independientemente de lo que ocurrirá en términos del de impacto en la Unión Europea y en la economía británica, pero cada británico se ha estimado que perdería unas 4.000 libras y que desde esa perspectiva lo que se plantea por los líderes que están opuestos a la salida de la Unión Europea es que la población reaccione ante esta situación ya que lo que se prevé es una situación recesiva en los próximos años. Años. De hecho, el precio de la vivienda se estima que se disminuiría un 18%, que es un aspecto fundamental de la jubilación donde los ingleses invierten para poder recibir posteriormente con la venta de ese inmueble su eh, permanencia dentro de un esquema de vida eh, holgado. El presidente del Banco de Inglaterra ha advertido contra el Brexit y dice que eh, muchos banqueros eh, importantes han planteado que de operarse el Brexit ellos reubicarían sus sedes centrales hacia otros países de la Unión Europea. Se cita el caso de París o de Frankfurt. <music> Según David Cameron, el Brexit dañaría la seguridad del país y los servicios secretos de Inglaterra han advertido que sin la colaboración de los socios europeos la lucha contra el terrorismo será más difícil. El presidente Obama, por su parte, ha dejado bien claro que ni económica ni políticamente apoyaría al Reino Unido fuera de la Unión Europea. Y es que aislado y solo, estaría ante un mundo peligroso. Desde que Tony Blair les abrió las puertas a la adhesión de Polonia a la Unión Europea, han llegado cientos de miles de obreros polacos. Y estos han sido claves en la industria de construcción, en hoteles, en restaurantes, en residencias de, de ancianos, que hacen que esas construcciones puedan permitir que la economía, pueda tener un impacto dado que esa inmigración ejerce un efecto amortiguador en el mercado de trabajo. Por otro lado, es importante destacar que el padre del Partido Nacionalista Escocés ha hablado en serio cuando dice que a pesar de haber perdido el referéndum de la independencia del año pasado, si el Reino Unido se separa de la Unión Europea, él buscaría de nuevo esa opción de la independencia de Escocia. Y los británicos deben considerarlo muy bien si quieren ver reducido el tamaño de su territorio al tamaño de Eslovaquia, tomando en cuenta que Irlanda del Norte y Gales podrían seguir el mismo camino. Y este es un punto sobre el cual toda la Unión Europea está reflexionando de manera importante y la economía global está pendiente de esta situación. En el día de ayer Estados Unidos alertó a sus ciudadanos ante la posibilidad de atentados en Europa. Y esto llena de incertidumbre la situación eh, presentada en vista de que tanto los refugiados que no ac acaban de cesar es un flujo permanente en el que estamos embarcados. Solo en este año, eh, a nivel de mayo, han muerto 2.510 personas tratando de llegar a Europa por el mar, en embarcaciones eh, precarias de Libia eh, o Turquía, en relación a los 1.855. Es decir, que estamos hablando realmente de, una, de un significativo aumento. Solo la semana pasada murieron 880 en este intento por pasar hacia Europa y lograr un... Nivel de vida mucho mayor que esperan en Europa, en un momento en el que Europa está atrapada en una situación de lento crecimiento, baja inflación y alto nivel de desempleo. Precisamente en el día de ayer, la Eurostat presentó cifras de la tasa de desempleo y lo que se percibe en toda la eurozona es que la tasa de desempleo se sitúa en un 10,2%, aunque ha habido una leve mejoría, estamos hablando de dos dígitos. Aunque en el caso de en el conjunto de la Unión Europea esto se sitúa en casi 9%, 8,7%, es decir, estamos hablando de una tasa de desempleo alto y quienes se sitúan a la cabeza, Grecia con un 24,2%, España con un 20,1%, Italia con un 11,7%, Portugal con un 12%, Croacia con un 14,6%. Alemania es la que se coloca en el mejor nivel con 4,2%. Mientras tanto, la inflación sigue negativa en mayo pero modera su caída en menos 0,1%. Pero será hasta mañana cuando tendremos ya informaciones frescas eh, sobre el informe BEIGE, del libro BEIGE de la Reserva Federal y otros indicadores que ya comienzan a salir del de comportamiento de la economía global en los países primeros cinco meses del año. Cita cultural, no le cambie.